Juan Pablo Castro, candidato a la Asamblea del Norte de Santander, hace un recorrido por diferentes barrios de Villa del Rosario. A continuación, veamos un balance de su visita. Bueno, estamos muy contentos de poder participar en un recorrido en Villa del Rosario con un mensaje muy aterrizado, un mensaje sin mentiras, un mensaje de renovación política, no solamente para los habitantes de Villa del Rosario, sino para todo el departamento norte de Santander. Juan Pablo Castro, un joven de 34 años, que quiere poder llegar a un escaño en la Asamblea del Departamento Norte de Santander por Cambio Radical y el número 63. Estamos llegando con un mensaje al campesino, a las madres cabeza de familia, a tantas personas que no ven en la política una esperanza, sino que ya están cansados de escuchar tantas mentiras. Y por eso Juan Pablo Castro quiere llegar a decirles que en mí hay una esperanza para transformar el Departamento Norte de Santander a través de proyectos productivos, a través de diferentes mecanismos que puedan llegar a encadenar una serie de recursos para todos los habitantes del Norte de Santander y especialmente que Villa del Rosario se convierta en el municipio o uno de los municipios más importantes, no solo del Norte de Santander, sino de toda Colombia, teniendo en cuenta la problemática que se está viviendo con nuestro país hermano Venezuela.